buenas noches, bienvenido a mi canal de nuevo, El Gonzo TV. Hoy vamos a estar haciendo una receta muy fácil, sencilla de hacer. Vamos a estar haciendo Oreo frita. Los ingredientes son sencillitos: Oreo, aceite para el caldero o para donde vaya a freír, y harina de pancake. Lo que vamos a estar haciendo es ir calentando bastante aceite. Lleva, en este caso voy a estar utilizando un poco que tengo en el galón. Vamos a empezar a calentar. Si está calentada a temperatura alta, la mezcla de pancake tiene que quedar que simplemente, como ven, sea bastante, ni muy aguada, pero tampoco muy sólida. Y lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar empujando las ollas en lo que es la harina de pancake. Tener cuidado con las ollas porque se nos puede partir y no queremos eso. Vamos a esperar a que esto se caliente. Ok, volviendo, estamos esperando que el aceite se calentara bastante bien. Tiene que estar bastante caliente. También otra cosa, que hay que tratar de hacer el aceite nuevo, que esté bastante nuevo. Vamos a hacer es introducir la galleta Oreo en la mezcla de pancake y le damos una vueltita. Otra vueltita. La cogemos y la tiramos rápido a freír. Una temperatura bastante alta, en cuestión de que simplemente se cocine lo que sería la harina de pancake, ya que a Oreo en realidad no hay que cocinar. Haciendo el mismo procedimiento, lo hago bien. Harina ya. Vamos a empezar a voltearla. La hago a lado. Y como ven, están cogiendo ya un colorcito, en el cual sabemos que pues, están quemándose. Siguiente paso, después que la saqué del aceite, que ya vemos que pues, están bastante fritas, lo que vamos a hacer es ponerla en un escurridor con su servilleta, que absorbe ese exceso de grasa que tenemos, y así poder ponerlas en un plato, decorarla. Y le vamos a echar, por supuesto, la azúcar, en este caso dominó, puede ser cualquier azúcar granulada 10x. Si no viene, está conveniente conseguir ese azúcar, puede coger su azúcar y triturarla. Lo que vamos a hacer es simplemente las vamos a colocar, cuestión de que sea lo mejor posible. Y lo que vamos a hacer con el azúcar es, con un pequeño colador, esparcirla. La cantidad de azúcar siempre va a depender
de lo que a usted le guste. No tiene que ser exactamente la cantidad que yo diga. En este caso, ahí tienen mi receta. Como dije, esta es una receta sencilla, un postre bastante fácil de hacer. Nada, manténganse, denle like, thumbs up, compartir, suscríbanse a mi canal, inviten a otros a suscribirse. Y como dije, pasen la receta. Muchas gracias. Esperen más.